Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo. Pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Querido Leo, vienes estos meses de atrás de muchos cambios en tu vida. Estás intentando todavía saber qué hacer contigo mismo. A ver los astros que te proponen y cómo te ayudan en este otoñal noviembre. El 3 de noviembre, con Mercurio iniciando trayectoria en Libra, toca reparar muchas cosas, planificar metas en común con tu socio o pareja, con todas esas ideas que ya desde octubre brotan en tu cabeza. Sé lógico y justo, y todo fluirá. Cuidado con esa desconfianza total y drástica en todo y en todos desde el 10 de noviembre con Mercurio en Escorpión. Eres muy astuto y sabrás qué se traen entre manos los demás, pero tampoco te cierres en banda. El 13, Marte entra en Aries y es posible que, después de luchar arduamente por esos sueños que un día creíste imposibles, se cumplan por fin, pero sin desdeñar la prudencia. A veces eres muy impulsivo y Marte en Aries te puede empujar demasiado. Sagitario comienza el 21 y te tornas más optimista. Aunque siempre o casi siempre lo eres, vas a estar muy abierto y te gustará debatir y hasta abrirte a conocer otras formas de pensamiento. A finales, toca con Neptuno en Piscis y esa luna llena con ese eclipse penumbral en Géminis, desarrollar algún plan ya en concreto y diseñar nuevas estrategias y planificar estudios y algún viaje que necesitas, sobre todo para abrir y relajar tu mente. El otoño te gusta y te trae paz. Aprovéchala. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.